Señoras y señores, familia, ¿cómo estamos esta mañana? Buenos días, bienvenidos al epicentro de las noticias, este poderoso mundo de comunicación que son las redes sociales. ¿Cómo estamos esta mañana? Deseo que tengamos una venturosa semana. Hoy estamos al lunes 15 de mayo, estamos transitando el día 135, faltan 230 para terminar este año 2023. Bienvenidos, vamos a entrar en materia con la información, las noticias más importantes, pero antes le voy a dar un avance informativo. Por ejemplo, hoy le voy a platicar a detalle, un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social se volvió tendencia, se volvió viral en las redes sociales por tener un encuentro sexual sin percatarse de que estaba encendida su cámara durante una videoconferencia. Además, Ucrania solicita, pide la intervención del Papa Francisco para convencer a Rusia de frenar, de parar esta guerra. Otro tema importante que también le quiero platicar esta mañana, inició de manera formal, como usted lo sabe, la temporada de lluvias para Yucatán. Pero de esto más adelante, porque antes vamos a conocer la información meteorológica. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Atentos, no salga de casa sin su paraguas, y ya que el Servicio Meteorológico Nacional nos pronostica para hoy lunes una jornada de lluvias y tormentas eléctricas provocadas por una vaguada que mantendrá las lluvias, las precipitaciones en gran parte de la península de Yucatán. Mire, según el reporte meteorológico, es muy probable que toda esa semana a partir de hoy lunes no tengamos finalmente un día sin lluvias por la tarde, por lo que se recomienda extremar cuidado, sobre todo al manejar, ya que suelen aumentar los accidentes automovilísticos, y también mantenernos protegidos para prevenir resfriados o enfermedades de alguna forma provocadas por las lluvias. La imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional hoy nos muestra la entrada de aire marítimo tropical que estará generando estas tormentas eléctricas y lluvias por la tarde en la península de Yucatán. Información local. Noticia desde Yucatán. Noticia desde Yucatán. Vamos ahora a conocer la información local. Inició de manera formal la temporada de lluvias para Yucatán. Según reportes meteorológicos, para este año se espera que las precipitaciones, las lluvias, se encuentren dentro del promedio anual. El periodo de lluvias o precipitaciones va del 15 de mayo a partir de hoy hasta el 15 de octubre, tiempo en el que se estarían registrando lluvias en prácticamente todo el estado de Yucatán, aunque en menos medida podría ser en el sur y centro de sur, así como en la costa norte, noroeste, este y noroeste de la entidad yucateca. La lluvia en promedio que se estaría registrando en Yucatán va de los 1100 hasta los 1200 milímetros por año, mientras que en Mérida, la capital yucateca, se pronostica que se estarían registrando precipitaciones entre los 900 a 1000 milímetros. Así que desde hoy demos la bienvenida a las lluvias y a tregua al calor que nos azotó con registros superiores a los 40 grados de temperatura. Información internacional. Noticia internacional relevante. En el terreno de la información internacional, le platico esta mañana de lunes, Ucrania ha solicitado la intervención del Papa Francisco para convencer a Rusia de frenar, de parar esta guerra. El presidente ucraniano Zelensky se reunió con el máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, en el Vaticano, y afirmó que buscó el apoyo, la ayuda para un plan de paz de Ucrania por parte del pontífice, quien anteriormente ya había ofrecido su apoyo y hacer lo posible para poner fin a esta guerra desatada por la invasión rusa a Ucrania desde hace ya más de un año. Zelensky se llevó la mano al corazón y dijo que era un gran honor reunirse con el Papa, que utilizando un bastón por un problema de rodilla, se acercó a saludar a Zelensky, al presidente y al mandatario ucraniano, antes de conducirlo a un estudio papal muy cercano a la sala de audiencias del Vaticano. A través de las redes sociales, después de esta reunión o este encuentro de 40 minutos, el presidente Zelensky expresó su agradecimiento al Papa Francisco por su atención personal a esta tragedia de millones de ucranianos. Noticia nacional relevante. ¿Cuántas veces ha tenido usted que mendigar la atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social y no lo atienden?
Una de las razones podría ser porque el personal está muy, muy ocupado, como fue el caso del servidor público Adrián Orduño Yáñez, quien fue captado en plena faena, en pleno acto sexual, cuando accidentalmente dejó encendida la cámara de su computadora durante una videoconferencia. Tras estos hechos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde este fin de semana, dio a conocer que ya despidió a este trabajador que sostenía actos sexuales, pero no informó si la mujer con la que estaba era alguna paciente o también era una empleada del propio IMSS, pues solo se confirma que despidieron al caballero. De la dama no abundan en este comunicado. El empleado del Instituto Mexicano de Seguro Social, que se aprecia en este video teniendo acto sexual en el interior del Instituto Mexicano de Seguro Social, trabajaba en la unidad médica de alta especialidad conocida como el UMAE. La imagen fue tendencia, como le comento, en las redes sociales, causando seguramente esta presión social, y de no ser así, seguramente este servidor público seguiría ocupado en el consultorio y usted en una lista de espera. Damas y caballeros, este lunes 15, por supuesto, 15 de mayo, es momento de conocer las imágenes que en las redes sociales se mueven con tendencia. La imagen viral de hoy la vemos juntos. ¡Tan hermoso! Recuerde, como siempre le comento, es importante estar informados y para ello pongo a su completa disposición el portal www.grupoeclipse.com.mx, donde usted podrá disfrutar de la televisión en vivo vía streaming, de la radio en vivo online y, por supuesto, todos los días el periódico de Eclipse Prensa, un portal que le presenta la información siempre en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes que el día de hoy le puedo compartir. Y el decreto de este lunes: cuando pasa algo malo, tienes dos opciones: dejar que te destruya o dejar que te construya. A veces un paso atrás abre un nuevo camino hacia adelante. Quiero agradecer, como cada mañana, la enorme decisión que usted me permite poder saludar a través de estas plataformas digitales, como son los canales de YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp e Instagram. Soy Antonio García, usted lo sabe, nos vemos, nos escuchamos y nos leemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz lunes! ¡Ánimo! ¡Buenos días!